Y buenas tardes. Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar con un tipo especial de matriz que a partir de hoy, o si no es que desde antes incluso, lo van a escuchar en casi todas las aulas. Lo que vamos a revisar es el concepto de matriz definida positiva. Y sus mellizas, las matrices semidefinidas positivas y las negativas también. Entonces, vamos a ver. Dada una matriz A, antes de empezar directamente con qué es una matriz definida positiva, dada una matriz A de entradas complejas de tamaño n por n, sea la función f que va a tomar un vector en Cn y nos va a retornar un número real. Entonces, vamos a ver. Bueno, sin. En sí debería retornar un número complejo en general. Solo para un caso particular va a ser real. Entonces, una función de entradas complejas que retorne un valor complejo definida por f de x va a ser x transpuesta conjugado por la matriz A por x. Que una forma de ver esto es simple y sencillamente de la siguiente forma. Entonces, si llamamos, por ejemplo, a la matriz A en términos de sus columnas de esta forma, y el vector X lo extendemos de esta forma, entonces realmente vamos a ver, sí, esta operación nos va a quedar como X transpuesta conjugada por esta sumatoria. Sería la sumatoria. Bueno, en sí voy a quitar el corchete. Va a ser la sumatoria desde, a ver, estos son. Sí, a ver. Sí, estos son los J, desde J igual 1 hasta N, de A sub J, o sí, de A sub J por XJ. Entonces, esta operación está bien definida porque como estos A sub J son vectores, entonces tenemos una multiplicación de vector transpuesta conjugado, o sea, vector fila, por vector columna, que son estos A sub J. Pero esto no deja de ser entonces, pues, lo siguiente. Correcto, los A sub I son las columnas de la matriz, o los A sub J son las columnas de la matriz A. Entonces, esta sumatoria podemos escribirla así. X transpuesta conjugada por AJ por el XJ. Y pues ese otro producto que tenemos ahí dentro es otro producto, es un producto interno, así que lo podemos dejar representado como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los términos a sub i j en la forma convencional de la matriz, el término a sub i j por el xit conjugado por el xj. Entonces, bueno, en sí, de que sea transpuesto, para que sea este vector fila contra vector columna, es lo que genera la sumatoria y la razón por la cual el x sub i está conjugado es por la parte de conjugado de este transpuesto conjugado de aquí. ¿Ok?
Entonces, estos resultados AJ por XJ es nada más una combinación lineal de las columnas de la matriz. Entonces, ya de ahí no hay otra interpretación que nos interese para esta expansión de aquí. Ahora, usualmente esta doble sumatoria se deja primero en términos de Y, luego en términos de J, lo cual es simplemente algo estético porque va a dar lo mismo. Y se arregla de esta forma. Y correcto, estos de aquí son vectores, como estos son vectores en CN, cada uno de estos, A sub J pertenece a CN, porque son las columnas de la matriz A. Entonces, al multiplicarse con este vector X, que el vector X está en CN también, entonces lo que pasa es que aquí estamos haciendo una multiplicación por bloques, solo que estamos juntando los bloques como por columnas y les pusimos un nombre. Entonces, es prácticamente la operación que estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando por bloques las columnas de A por el vector X. Entonces, aquí lo que nos queda es realmente una matriz de 1 por 1. En teoría, entre comillas, es de 1 por 1, solo que esos elementos, o si sí, los elementos que están adentro, pues son bloques de n filas. Otras palabras, pues aquí este es un vector en AJ es un vector en CN y XJ es simplemente un número complejo. Entonces, por eso esto queda, esto termina siendo todo un vector. Todo esto pertenece a CN, porque es la multiplicación de un vector con un número complejo. Ok, entonces, prácticamente a este desarrollo de la función se le conoce como una forma cuadrática. Entonces, sea la función la cual es llamada forma cuadrática. Y la razón por la que se llama forma cuadrática es porque técnicamente aquí quedan valores quedan expresiones al cuadrado cuando y es igual a j, y pues son prácticamente todos los productos de los términos de x, es decir, cualquier multiplicación que se nos ocurra entre los elementos de X está contenida aquí y además tiene un factor de peso dado por la matriz A. Podemos interpretarlo de esa manera. Y algo interesante sucede porque podemos notar que si A es simétrica, perdón, que si es hermítica, más generalmente, si es hermítica, entonces F es de valores reales. Es decir, que en lugar de quedar una función de los de CN a C, quedaría una función de CN a directamente a R. ¿Okay? Entonces, y es correcto, en geometría analítica vectorial, una forma cuadrática es una función bilineal definida positiva. Solo que esto es todavía un poquito más general, porque aquí no estamos pidiendo que sea definida positiva. Entonces, es simplemente una cuestión de definir qué va a ser forma cuadrática. Pero es que usualmente las formas cuadráticas que más se utilizan son las definidas positivas, así que no es normal que no se les ponga o que se les llame de un solo forma cuadrática, solo las que van a ser útiles. Entonces, sucede que si esta matriz es simétrica o es hermítica, en el caso más general, entonces F va a quedar de valores reales, lo podemos comprobar.
En efecto, si nosotros calculamos el conjugado de f de x, si logramos comprobar que es exactamente igual a f de x, pues tenemos que es de variable, perdón, de valores reales. De variable real no, porque toma un vector complejo, pero sí de valores reales. Entonces, esto es el conjugado de x transpuesta conjugado a por x. Pero esto realmente es lo mismo que x transpuesto conjugado a por x transpuesto conjugado. ¿Por qué es lo mismo? Esto de aquí es un, o sea, esto pertenece a C. Es decir, que se puede considerar como una matriz de 1 por 1. Así que si yo hago la transpuesta, va a quedar exactamente igual. Así que yo puedo permitirme hacer este paso. ¿Con qué motivación? Pues que esto sí lo puedo aplicar las propiedades de transpuesta que son conocidas y pues quedaría x transpuesto conjugado a transpuesto conjugado y x transpuesto conjugado también transpuesto conjugado. Entonces recuerden, intercambian en sí el orden en un producto de 3 con transpuesta, el de en medio se queda igual, solo que transpuesta y los otros dos se intercambian del lugar. Entonces esto nos va a quedar x transpuesto conjugado a transpuesta conjugado y este doble transpuesto conjugado pues se cancelan entre sí porque la operación de transpuesto conjugado es una operación involutiva, lo cual significa que si se aplica dos veces queda exactamente la función identidad. Entonces tenemos esto. Y si tenemos esta condición de aquí de que la matriz A es hermítica, pues esto es exactamente x transpuesta conjugado por A por x, que es la función f de x. Y ahí se comprueba de que sería real. Ok, hay varias operaciones involutivas. De hecho, toda transformación lineal cuya matriz sea o cuya matriz cumpla esto va a generar una transformación lineal involutiva. Entonces eso como comentario. Y pues hay varias. De hecho, una función tan sencilla como f de x igual a 1 entre x, donde x sea distinto de 0, es una función involutiva también. Y así hay varias. Entonces, pero los ejemplos más interesantes son los que se pueden asociar a esta parte de aquí. Ok, entonces tenemos esto. Y con esto vamos, procedemos a definir qué va a ser una matriz simétrica definida positiva. Aunque de hecho lo de simétrica queda algo implícito, aunque vamos a decirlo tal cual es. Entonces, esta definición es para matriz simétrica definida positiva. Usualmente, en muchas referencias, incluyendo el libro, se suele obviar la parte de simétrica porque esto usualmente se deja para para cuando son matrices reales. De hecho, la parte de simétrica definida positiva es casi exclusivo de los reales. Cuando son complejos, esta palabra se obvia, así que mejor lo voy a poner así entre paréntesis. Entonces, porque cuando es compleja, hablar de matriz definida positiva sin ser hermítica, que es la versión compleja de ser simétrica, pues prácticamente no es de interés. Entonces, decimos que la matriz A de entradas complejas de n por n es, primero, definida positiva es el primer caso. Entonces va a ser definida positiva si A es igual a su transpuesta conjugado, es decir, es hermítica, la versión compleja de ser simétrica, y
X transpuesta A por X es mayor estrictamente que cero para todo X distinto de cero en CN. Porque obviamente si X es igual a cero, ese producto va a cero sin importar cuál sea la matriz en cuestión. Sin embargo, si es distinto de cero y la matriz A cumple que eso sea estrictamente mayor que cero, pues entonces la matriz va a considerarse como matriz definida positiva. Está el... Bueno, de hecho vamos a ver varios criterios para verificar positividad en las matrices, pero eso creo que lo vamos a ver, si no me equivoco, mañana. Entonces, pero sí, lo vamos a analizar, varios criterios. Entonces creo que... entonces sí, pero mañana lo checamos con más extensión. Ok. Está el hermano de las matrices definidas positivas, que son las matrices semidefinidas. Positivas. Entonces, una matriz es semidefinida positiva si siempre cumple el criterio de hermeticidad, es decir, de que es hermítica. Y la diferencia es que aquí vamos a permitir la posibilidad de que para algunos X fuese igual a cero. Entonces la definición sería solamente esto, que este producto va a ser mayor o igual que cero para todo X vector complejo. Entonces la principal diferencia aquí está en que es posible que hayan algunos X que no sean cero, para los cuales ese producto de abajo pues sea igual a cero. Dicho de otra forma, toda matriz definida positiva debe de ser semidefinida positiva porque cumple este criterio de abajo. Porque si acá arriba le agregamos el cero como un valor posible, pues entonces el producto va a ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Y pues por otro lado, tenemos la matriz, y aquí voy a ponerlo para hacer un 2 en 1, semi definida positiva, definida negativa. Y pongo entre paréntesis el semi porque voy a agregar los dos criterios en uno. Y pues es prácticamente lo que está escrito ahí, pero menor que cero. O sea, en lugar de ser mayor, es menor. Pero hay un criterio más elegante todavía. Y es este. Entonces, una matriz es definida negativa si la matriz menos A es definida positiva y va a ser semidefinida negativa si el negativo de la matriz es semidefinida positiva. Y la principal importancia de este concepto de matriz definida positiva es que realmente nos establece o nos permite construir un concepto de llamarle una matriz mayor o imaginar una matriz como un número real. Ya podemos con este concepto empezar a ver las matrices como algo que puedo catalogar en positivo, mayor o igual que cero, negativo y ese tipo de cosas. Y tiene muchas, muchas implicaciones el hecho de ser definida positiva, sobre todo con respecto a los autovalores. Pero vamos a ir dejando esa discusión para un poquito más adelante, pero sí hay una relación directa entre que la matriz sea definida positiva, semidefinida positiva y definida o semidefinida negativa con los signos de los autovalores o de los valores propios. Y en el caso de que, bueno, es que es posible perfectamente que hayan matrices que no sean ninguna de las cuatro que están aquí.
pero con las cuatro que están aquí sí se puede hacer una relación como es. Pero bueno, no quiero ir adelantando demasiadas cosas sobre eso porque realmente podríamos hablar todo un parcial de matrices simétricas definidas positivas y sus variantes. Entonces, vamos a hacer unas cuantas observaciones. Entonces, primero, la matriz nula es semidefinida positiva. De hecho, también sería semidefinida negativa, pero usualmente nos interesan más los positivos. Hasta la misma definición nos hace referencia de nuevo a la definida positiva. Así que usualmente es nuestro foco o nuestro punto de enfoque. Entonces, la matriz nula es semidefinida positiva y la matriz identidad es definida positiva. Esta observación se puede comprobar fácilmente haciendo las comprobaciones correspondientes. Ambas matrices son simétricas y son de valores reales, así que cumplen la primera parte y hacer los productos no es nada difícil. Entonces, eso sí se puede observar. Okay. Otra cosa que observar. Una matriz A de n por n es definida positiva sí, solo sí, A es semidefinida positiva y si esto se cumple para algún X y si esto para algún X en CN, entonces X tiene que ser 0. Entonces, si la matriz A cumple ser semidefinida positiva y que la única solución del sistema trivial es X igual a 0, entonces la matriz es definida positiva. No es solo semi definida positiva, sino que es definida positiva. ¿Okay? Entonces, tenemos esta observación. Otra observación importante es que una matriz definida positiva es no singular. ¿Y por qué es no singular? Pues bueno, hay un criterio dentro de la parte de repaso de álgebra lineal que nos decía que si la única solución de este sistema es x igual a 0, entonces la matriz es no singular. Así que prácticamente de ahí puede salir. Pero podemos hacer una demostración o una especie de demostración elegante de esta última parte. Entonces, si nosotros tenemos que ax es igual a 0, entonces, X transpuesto conjugado por AX debe de ser igual a X transpuesto conjugado por 0, que es 0. Pero de ahí, pues, si la matriz es definida positiva, esto no puede cumplirse para ningún X que no sea 0. Y eso justifica de que sea no singular. Okay. Correcto. La observación 3 va en un solo sentido. Si tenemos una matriz definida positiva, podemos concluir que es no singular, pero no es cierto que toda matriz sin no singular sea definida positiva. Entonces, ahí
Pueden, o se puede buscar un contraejemplo. El converso no es cierto. Es decir, si tenemos una matriz no singular, no necesariamente sea definida positiva. ¿Okay? Vamos a ver. Ah, ok. ¿Por qué se concluye que el X es igual a cero? Por la misma definición de la matriz definida positiva. Si este producto no puede, tiene que ser mayor estrictamente que cero. Pero aquí yo tengo que puedo construir que ese producto es exactamente igual a cero. Por lo tanto, no puedo concluir esto. Y pues la otra cuestión es que aunque aquí no se pone, es suficientemente claro que si X es igual a cero, se cumple la igualdad de que este lado izquierdo va a ser igual a cero. Por lo tanto, si esto no puede ser cero, o mejor dicho, si esto es igual a cero, no puede ocurrir para ningún X distinto de cero, y además tenemos que para X igual a cero sí cumple, así que es la única forma. Sí. Hay una observación más que la vamos a hacer ahorita, pero realmente no la vamos a demostrar y tal vez mañana, si no mañana sería el día siguiente, pero una matriz no singular semidefinida positiva es definida positiva. O sea, el converso de lo que escribimos en la 3 no es cierto porque le hace falta una cosa, y es que a la matriz no singular deberíamos de asegurar primero de que es semidefinida positiva. Ya las dos cosas juntas sí me garantizan que va a ser definida positiva. Entonces, por eso es que no es cierto. Nos hace falta asegurar que la matriz es semi por lo menos. Pero este, como les digo, lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Es decir, hay un lema específico en el libro para para esta observación, así que de momento solo hacemos el comentario. Y si la matriz A es real, entonces, basta comprobar para vectores X en Rn. Es decir, que aunque yo tenga que mi criterio es ex tal cual, entonces si sucede que la matriz no es exactamente de valores complejos, sino que es estrictamente reales. Entonces, esta relación de aquí, que X transpuesto conjugado A por X es mayor que cero, entonces no hace falta que yo lo corrobore para todos los vectores complejos o que busque una forma compleja en general para el vector X. Basta con que yo lo tome para valores reales. Pero eso sí es algo que necesita una comprobación, porque si bien es cierto, es algo que es útil, pero debemos más o menos cerciorarnos de eso. Entonces, considere Z igual a X más Y en los complejos. O sea, un X y en los complejos en CN, ¿verdad? O sea, X es un vector en CN y Y es un vector en CN. Y pues probamos el vector complejo de esta forma, X más Y. Suponga que Z es distinto de 0 para quedar en la
en el contexto de la definición. Suponga que Z es distinto de 0 y que para todo X que pertenezca, bueno, X no porque estoy utilizándolo aquí, no es que sea problema, es solo para no repetir, vamos a usar para todo W que pertenezca a Rn, W transpuesta sería en este caso porque el conjugado no haría nada, por A por W es mayor que 0, y aquí déjenme quitarle el 0. Entonces, para todo vector complejo que no sea el 0, se cumple esto. Ok. Entonces, ahora hagamos el producto Z transpuesta conjugado por A por Z. Expandimos. Queda X menos Y. Y los vectores quedan transpuestos. Porque en sí el conjugado solo va a afectar a esa parte de Y. Por la matriz A, por esto, y hagamos todos los productos. Entonces el primer producto sería este, correcto, sí, aquí este es error mío de al momento de escribirlo, tanto Y como X tienen que pertenecer a Rn y les puse Cn. Son simplemente las partes reales e imaginarias de cada una de las entradas del vector Z. Ok, entonces tenemos este, el primer término, de ahí tengo un más Y, X transpuesta A por Y, luego tengo un menos Y, Y transpuesta, a ver, Y transpuesta A por X. Y esto más. Se queda más porque va a quedar Y por Y y el menos. Entonces más Y transpuesta A por Y. Y hay una cosa que no puse en las hipótesis del 5, de la observación 5, pero es que estamos en el caso de que la matriz es hermítica, así que, bueno, es simétrica en sí porque es de valores reales. Entonces, como A es simétrica, entonces, X transpuesto A por Y, transpuesto, tiene que ser el mismo valor. Aunque, bueno, sí. Solo que no lo quería escribir así. Quería escribirlo que X transpuesto A por Y, por ser un número real, esto va a ser igual. Espérate que lo estoy haciendo de nuevo. Por ser número real, esto va a ser igual a su transpuesto. Bueno, no es por ser número real, es por ser de 1 por 1 al final de cuentas. Va a ser igual a su transpuesto. Y esto, pues, va a ser igual a Y transpuesta, A transpuesta, por X transpuesta, y transpuesta de nuevo. Que es simplemente Y transpuesta, A transpuesta X, pero como es simétrica, ahora sí, entonces este producto es igual a Y transpuesta por A por X. ¿Para qué hacemos esto? Pues que estos dos se cancelan. Porque son lo mismo, pero multiplicado por Y en un lado y por menos Y en el otro. Entonces realmente Z transpuesto conjugado A por Z, es igual a X transpuesto por A por X, más Y transpuesta por A por Y. Que es mayor que 0 por esto de aquí. Porque X y Y son vectores reales. Y ya habíamos supuesto que para los valores reales se cumplía. Así que cuando ustedes tengan una matriz
con entradas reales, no hace falta que se tomen un vector complejo arbitrario, basta con hacerlo con números reales y aquí está la justificación de por qué. Porque al final de cuentas, ese producto se va a poder expresar como dos de los que son reales y si esto es mayor que cero para uno de ellos, entonces para el otro también directamente. Entonces, bueno, ahí está la última observación. Y hay una razón por las cuales estas matrices han sido muy populares, y esto no lo voy a escribir como tal porque es sobre todo un comentario que hace el libro, pero es que es cierto y lo van a ver ustedes en diversas clases, sobre todo debieron haberlo visto ya en cálculo 2 en menor escala y en cálculo 3 de manera general. Y es que si ustedes tienen una función, esto es como un ejemplo. Si ustedes tienen una función de Rn a R, bueno, de hecho, no de todo el Rn, sino de un subconjunto, omega, de Rn a R, entonces, de aquí ustedes pueden construir la matriz, bueno, pueden construir dos cosas. Pueden construir el gradiente de F, el cual es un vector, donde cada entrada es simplemente la parcial de F con respecto a cada vector, que sería desde el 1 hasta el n. Y pueden construir la matriz hessiana. ¿Qué? La matriz hessiana se puede representar así. Y para no hacer larga la historia, básicamente es la segunda parcial de F con respecto a X, evaluado, o mejor dicho, con respecto a XY, a ver, sí, XY y a XJ. Entonces, de ahí la entrada IJ de esta matriz, de n por n, corresponde a este elemento, a la parcial respecto a i, respecto a j, a respecto a xi y a xj. Entonces, ¿para qué lo traigo como ejemplo? Porque hay un teorema muy popular en optimización en varias variables que dice que que para obtener un mínimo local, nosotros precisamos de que este gradiente sea distinto de c, perdón, sea igual a cero y que la matriz hessiana sea definida positiva. No semidefinida positiva, sino definida positiva. En cálculo 2 lo hacían creo que para matrices de 2x2 y el criterio era bien sencillo, pero ya generalizado, es este, ese es el criterio. Que para ver un mínimo local, el gradiente tiene que ser cero. Y la matriz hessiana debe ser definida positiva. Y para tener un máximo local, el gradiente tiene que ser cero. Y la matriz hessiana debe ser definida negativa. Entonces, es un ejemplo de la utilización de estas matrices en otras áreas, no estrictamente en álgebra lineal. Aunque de hecho, ese mismo teorema se suele aplicar en álgebra lineal en ciertos casos, sobre todo cuando uno quiere hacer aproximaciones, porque cuando uno hace aproximaciones, uno busca que la aproximación que encuentra sea, por ejemplo, o que minimice, por ejemplo, el error. Y algunas veces ese error se puede, no solamente es con sacarle no simplemente podemos ver que sea el mínimo de todas las distancias, por decirlo así, sino que ocupamos un criterio un poco más fuerte, porque si nos ponemos a probar distancias y distancias, pues como son infinitos las posibilidades, entonces lo hace más complicado. Sin embargo, el criterio de que el gradiente es igual a cero reduce esas posibilidades y luego solo tocaría verificar la positividad de la matriz hessiana. Entonces, eso se los voy comentando así como un agregado. Y vamos a analizar ahora el lema 4.3, perdón, el 4.2
que es realmente un ejemplo. Es un ejemplo de una matriz simétrica definida positiva, que es bastante útil. Este lema dice que la matriz A transpuesto conjugado por A es semidefinida positiva para cualquier matriz. Para cualquier matriz A de M por N. Sea que vean, aquí la matriz A no es cuadrada, pero este producto A transpuesto conjugado por A sí es cuadrada y además es semidefinida positiva. Ahora, ¿qué pasa si queremos que sea definida positiva? ¿Cuál sería el criterio? Entonces, es definida positiva positiva, sí y solo sí, la matriz A tiene columnas linealmente independientes. Es decir, en otras palabras, y otra forma de verificar eso es que el rango de A sea igual al número de columnas, n. Y pues podemos demostrarlo. No es complicado demostrar lo que está aquí, porque la primera parte, la de que esa matriz A transpuesto por A es semidefinida positiva, no es prácticamente ningún problema. Primero, para la primera parte, veamos que A transpuesta conjugado por A, y a esto lo vamos a hacer, a sacar la transpuesta conjugado, pues esto sería A transpuesta conjugado por la transpuesta conjugada de la transpuesta conjugada, que esto sería A transpuesto conjugado por A. Eso por un lado. Y por el otro, veamos que X transpuesto conjugado por la matriz que estamos diciendo que es semidefinida positiva. Entonces, ese producto nosotros lo podemos escribir así. Por simple propiedad asociativa, luego por propiedad de la transpuesta conjugada o de la transpuesta en general, pues esto se puede escribir como A por X, transpuesto conjugado, por A por X. Y pues bueno, esto resulta ser vamos a ver, solo déjenme recordar si nosotros lo vimos exactamente así. Sí, lo vimos exactamente así. Porque nosotros vimos, sobre todo en el repaso de álgebra lineal, que X transpuesta X era la distancia o era ¿cómo le llamamos? La magnitud del vector, y lo representamos de esta forma. Que la raíz cuadrada de esto era esta distancia, y esta distancia era mayor o igual que cero. Entonces, eso era para el caso real, y para el caso complejo, pues era, en lugar de transpuesta, era transpuesto conjugado. Pero también seguía siendo mayor o igual que cero. Y realmente aquí lo que tengo es un vector transpuesto conjugado multiplicado por su vector. Así que yo esto lo elevo aquí al cuadrado, y esto me da la magnitud del vector
Este 2 es por ser la distancia euclídea, pero esto va al cuadrado. Y pues realmente ya sin el cuadrado era mayor o igual que 0, pero el hecho de que sea de que esté el cuadrado da aún más garantía o más seguridad para escribir de que esto es mayor o igual que 0. Y aparte que es número real. Entonces, bueno, por lo tanto, ya tenemos de que es semidefinida positiva, porque es hermítica y este producto me dio mayor o igual que 0. Es semidefinida positiva. Pues bueno, la otra parte, para ver de qué es definida positiva, vamos a ver. Ah, por cierto, pero aquí hay una. Sí, hay una. Sí, aquí vamos a ver. Para demostrar entonces de que la matriz A es definida positiva, como ya tenemos que es semidefinida, lo que necesitamos verificar es que en sí para x distinto de 0, pues sea. A ver. No decimos de un solo definida positiva porque a x puede ser 0 sin necesidad de que a x sean 0. Correcto, aquí no estamos asegurando de un solo la parte definida positiva porque no hemos asegurado de momento que este producto no pueda ser 0 para un x distinto de 0. Entonces, eso no lo hemos asegurado todavía, pero a eso vamos justo ahora. Entonces, podemos observar que este producto es igual a cero, sí, solo sí, a x es igual a cero, porque el único vector cuya magnitud o cuya longitud sea igual a cero es el vector cero, pero no el x vector, no estamos diciendo que x tenga que ser cero, sino que lo que está aquí adentro tiene que ser cero. Es decir, que a por x tiene que ser cero. Pero de aquí. Si A es definida positiva, perdón, si A transpuesto conjugado por A es definida positiva, entonces X tiene que ser cero. Entonces estamos diciendo que si la matriz es definida positiva, el X que ya sabíamos que tenía que cumplir esto, estamos asegurando que es cero. Por lo tanto, estamos diciendo que la única solución de esto es X igual a cero. Y eso lo verificamos porque aquí esto es un sí y solo sí. Por las igualdades que tenemos escritas acá arriba. Entonces, el hecho de que sea definida positivo me asegura que esto de aquí va a ser igual a cero, que si esto de aquí ocurre, esto de la izquierda, entonces el x tiene que ser cero. Pero esto de la izquierda ocurre si solo si esta igualdad de a por x. Así que la conclusión, entonces, a es o a tiene columnas lineal, 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 independientes. Tiene columnas
LI. Esta es una dirección. Por otro lado, si A tiene columnas LI, entonces A por X, realmente lo podemos escribir como, y así como hicimos al principio, A1, A2, así hasta AN, estas son las columnas de A, por el vector X. Y ese producto sería nada más que la sumatoria desde J igual 1 hasta N de A sub J por XJ. Y si esto es igual a 0, yo tengo una combinación lineal de las columnas de A que es igual a 0. Entonces, por ser LI, cosa que ya dijimos arriba, esos coeficientes tienen que ser todos iguales a 0. A ver, dice lo de LI es porque la única solución al sistema AX igual a 0 es la trivial. Sí, vamos a ver. No es que sea exactamente la definición de LI, pero sí nosotros tuvimos un teorema que lo garantizaba, que si la solución de este sistema es únicamente la solución nula, entonces las columnas son LI. Me parece que tenía que estar por ahí el teorema. Pero de igual manera, pues, la parte más importante radica en esta igualdad de aquí, que este producto A por X, podemos establecerlo como esta combinación lineal. Y pues, si esta matriz es definida positiva, como esta es una combinación lineal de las columnas de A, el hecho de que eso garantice de que los X van a ser cero, eso afirmaría que las columnas son LI, y si por el otro lado las columnas son LI, esto me va a afirmar que el único vector es X igual a cero. Entonces, de aquí, X debe de ser igual a 0. Y por lo tanto, finalmente, X transpuesta conjugada A por X va a ser mayor que 0 para todo X distinto de 0 en CN. Porque aquí llegamos a la conclusión de que si eres igual a 0, la única posibilidad es X. Pero aquí es para todo X distinto. Entonces, para los que no, entonces va a ser distinto de 0. Y con eso termina la demostración del lema. ¿Okay? Y pues, eso sería básicamente la demostración de este lema. Y pues ya tenemos una forma de construir una matriz definida positiva o semidefinida positiva a partir de una matriz cualquiera. Entonces, esto es particularmente útil cuando tenemos problemas donde nuestra matriz no es cuadrada, pero para poder analizar las entradas podemos utilizar la transpuesta conjugada por la matriz sin ningún problema. Entonces les dejo un pequeño ejercicio, que también es un lema del libro, es el lema 3.4, perdón, 4.3. A ver. Sí, el lema 4.3, y es que la matriz de segunda derivada
matriz que llamamos T, sin subíndice ni nada, solo la matriz T, que es la matriz tridiagonal, donde las diagonales eran menos 1, 2 y menos 1, que es una matriz de n por n real. Esta matriz es definida positiva. Y esto se puede comprobar fácilmente haciendo la forma cuadrática de esta matriz. Es decir, utilizando la forma cuadrática asociada a esta matriz de la que vimos al inicio, que la vuelvo a poner, solo quiero ver, visualizarla, esta de aquí. Con esta forma cuadrática uno puede comprobar que esa matriz va a ser definida positiva. La parte de simétrica, pues está bien fácil de ver, pero la parte de definida positiva, que es la de ver este producto, se puede hacer expandiéndolo de esta forma. Solo que aquí van a tener T sub j, y es ahí donde van a jugar, porque algunos T sub j son ceros, y los que no son ceros dependen en sí de la misma variable, de una de las dos. Así que conjugando con eso, podemos reducir las dos sumatorias a solamente tres términos. Y ahí es donde va a quedar el ejercicio para que lo vayan practicando, porque esa matriz T va a ser de vital importancia en este parcial. Entonces, para que vayan practicando manejarla, les dejo este lema como ejercicio, que de igual manera vamos a revisar mañana. Así que intenten hacerlo hoy. Ok. Entonces, bueno, como ya tenemos el tiempo cumplido, tendría que dejarlos porque tengo ahorita la próxima clase. Así que tengan feliz tarde. Ok, feliz tarde. Gracias.